tenía cuatro suyos, ¿no? Uno que era el Conti suyo, los del Cusco, luego los del Chinchay suyo, los que es la costa, ¿no? La costa, toda la costa del Perú. Ahora los antis suyos de la selva, los antis, y el colla suyo, los collas, ¿no? Es la ruta hacia Puno, pues estamos en ese territorio del Alto Perú, antes se denominaba. Entonces, antes de esas tierras se hablaba el aymara, chicos. Por eso, pues, ustedes van a visitar, por ejemplo, el lago Titicaca, pues la población de ahí todavía habla el aymara, es un idioma que está vivo. Entonces, en esas tierras se visitaba, se hablaba todavía eso. Ya con la llegada de los incas ya trajeron el quechua, ¿no? El renacido. Por eso la población habla el quechua. Entonces, los que se han alquilado los caballos, las motos, ellos hablan su quechua, ¿no? De nacimiento hablan. Entonces, también dice que hablaba antes el puquina, ¿no? El puquina es un idioma que ya desapareció ya, ¿no? Ha desaparecido porque eso hablaba solo la clase noble de los incas, nada más. Entonces, el quechua sí todavía está vivo, ¿no? Es más, por ejemplo, yo soy cusqueño, yo soy bien testigo, por ejemplo, en las casas de los cusqueños, chicos, los papás discutían en quechua para que el niño no entienda. Es costumbre, ¿no? Entonces, lo que hemos acabado de visitar, chicos, la montaña de colores, como hemos visto, en la montaña de colores hay un color rojizo, como vemos acá también en las montañas, o al frente también podemos ver tal vez el color rojizo, es porque hay bastante hierro. El hierro le da la coloración rojiza a la tierra. Ahora también en la montaña hemos visto un poco el color turquesa, verduzco, eso es porque hay cobre. Entonces, el amarillo es limonitas, mapollitas, también hay cuarzo, ¿no? Esos cuatro colores son los que más predominan. Ahora los comuneros también dicen que bajo tierra, chicos, hay bastante oro y plata. Dicen que en ese riachuelo que baja por medio, ese riachuelo ya más abajo ya vemos que se aumenta el caudal del río, ¿no? Por eso hemos viajado, todo el viaje nos pasó por un guía. Pues dicen que en ese riachuelo, chicos, los comuneros encontraban charquitas de oro y plata. Es por eso cuando en esas épocas, chicos, de lluvia, cuando cae lluvia y hay tormenta fuerte, cae el rayo bastante. Entonces es como un concierto de heavy metal, así de rayo, ¿no? Entonces, por eso es que les he dicho también que el celular fue a modo avión, porque el celular también atrae rayos. La llama tiene el cuello más largo y es un poco más lapuchento, ¿no? Su carita. Entonces, pero en cambio la alpaca es cortito, nomás su cuello parece un peluche, no más pomposito. Guanaco no hay casi por acá, pero sí es parte de los camellos, ¿no? Entonces, pero sí más vemos llamas y alpacas, ¿sí? La llama es para la carga, la que lleva en carga. Antes el hombre delante se trabajaba con solo llama, ahora ya vemos camellos.